En todas partes del mundo la gente civilizada, inteligente, tiene que buscar solución a los problemas. El problema se ha dado aquí es por mal manejo de la parte técnica y de los responsables del Departamento de Higiene y Salubridad, que no han hecho lo correcto, y por esa razón estamos ahora con este problema, que desde luego uno como ejecutivo, como alcalde, yo al menos no soy aniñado ni ando internado, yo puedo ir donde sea, pero si a mí no se me comunican los problemas, yo desconozco. Entonces ese es el problema de muchos funcionarios que tenemos, que no dan los resultados debidos, y a la hora y la hora soy yo como alcalde el que tengo ya los problemas serios y buscar las soluciones. Vamos, también tenemos un problema más allá del que tenemos hoy día, es porque hemos venido tratando de buscar solución. La solución al relleno sanitario de los dos ríos es tener otro lugar donde depositar los desechos, pero lamentablemente hemos gestionado a través del Ministerio del Ambiente, porque aquí todo el mundo sabe que una vez que termina el área urbana, comienza área protegida, parque nacional, y en la parte sureste, comuna El Pital. Entonces, todas esas tierras, la gente que habita en ese sector, son dueños mediante leyes especiales creadas por el Estado, que son intocables, inalineables, inembargables, etcétera, y por ende, si ellos no nos ceden un espacio, nosotros no tenemos poder ni facultad para coger y decirle, esto vamos a hacer y se acabó. El Ministerio del Ambiente hoy día tiene muchísimas leyes poderosas que lo amparan, y no hemos buscado los mecanismos múltiples, reuniones hasta decir basta, técnicos reunidos aquí en Quito, y no hay solución. El Parque Nacional dice que ellos no van a ceder ni el más mínimo espacio para el relleno, para el nuevo relleno sanitario. Estamos tratando de coordinar aquí con la gente de los dos ríos para ver si tenemos una reunión con los comuneros del Pital, a ver si ellos nos ceden un espacio para hacer el nuevo relleno sanitario. Pero hasta mientras estamos buscando la solución de manera pacífica, inteligente, educada, porque claro, la gente tiene toda la razón del mundo. Esto no hay un colapso porque ya no había espacio. Ha estado mal manejado, vuelvo a repetir. ¿Culpable el señor alcalde? No, hay jefes departamentales que ganan un sueldo, que tienen título, pero lamentablemente no han hecho lo correcto. Y ahora, pues bueno, no nos queda otra cosa que buscar la solución, y en eso estamos ahora trabajando, para que junto con la comunidad, traer a las autoridades respectivas, para que ellos también nos ayuden a hacer fuerza, y el Ministerio del Ambiente o nos ceda un espacio, o la gente de la comuna nos ceda un espacio para un nuevo relleno. Y hasta mientras tenemos que arreglar acá, hasta dar solución con el nuevo espacio, tratar de paliar un poco la necesidad de la basura de la población, porque caso contrario, pues ya esto sería un problema sanitario emergente, y la solución no está en ponernos a llorar, sino tratar de técnicamente, pacíficamente, inteligentemente, buscar la solución del caso. Señor alcalde, ¿qué va a pasar con los vehículos que aún no ingresan acá? Por ejemplo, ¿se va a producir un hacinamiento en la parte de lo que es la parroquia Salango y Machalilla y Puerto López, que está generando basura ahorita en este momento? ¿Cómo hacen para que quede esa basura afuera del relleno sanitario, porque no se puede permitir la entrada? Ya vamos a tratar de ver, voy a tratar de buscar el mecanismo de reunirme con las autoridades pertinentes para buscar solución inmediata. Vamos, primero tenía que dialogar con la gente de acá, puesto que también es importante que la comunidad también sea escuchada, y en buena hora que toda la gente tiene en este caso la idea de hablar el mismo idioma. ¿Cuál es? Respaldar a su alcalde, porque resulta que a veces nosotros como autoridades pedimos algo, pero vamos solos, y las autoridades creen que uno no tiene quien lo respalde, y poco o casi nada de importancia le dan. Entonces ahora van a ver que la población en sí ya se cansó de que estemos olvidados y que las autoridades pertinentes no nos atiendan en las necesidades que tiene el Cantón Puerto López. No ha sido por falta de gestión, señor alcalde. Usted manifiesta que hay algunos requerimientos, pero lamentablemente el Ministerio del Ambiente y el Consejo Provincial, que son los... Hasta en la última reunión de ahora último, hace unos 15 días, ellos dijeron que el Ministerio del Ambiente no tiene ningún espacio para el relleno sanitario. Así, definitivamente. Y yo no creo que no puedan darnos de tanta extensión de tierra una ubicación técnica correcta donde ellos crean conveniente, que se le presentó alternativa de parte de la municipalidad, pero en un lugar que las Quinquiguas, en el otro que los Tupiles, que en el otro que Talave, y no hay, hay parte desértica donde prácticamente no hace ningún daño, pero ellos dijeron que no. Y al decir no, el Ministerio del Ambiente, hasta ahí llegamos. Entonces hay que aprovechar la
el paro que se ha dado por parte de la ciudadanía, por parte de la gente que vive en este sector, que son los más afectados, y que la gente también se una a este requerimiento, porque no solamente esto perjudica a las personas de acá, perjudica a todo mundo, y en este caso, por ejemplo, las autoridades, como usted lo está representando en este caso, no falta por la parte de gestión, pero ahora sí hay que aprovechar la ciudadanía que está aquí para que las autoridades a nivel de los ministerios pues hagan caso y se pueda dar una pronta solución a este problema. Claro que sí, ya en este rato yo lo primero que tenía que hacer era reunirme con la comunidad para coordinar con ellos, y veo que ellos tienen pues la buena intención de dar el apoyo, no solamente de hacer un reclamo, porque también hay que aprender a hacer los reclamos. No solamente tenemos que decir tenemos este problema y seguimos con el problema, no, hay que buscar soluciones, y la gente tiene clara la situación de que ellos también están listos para respaldar la gestión que realicemos de aquí para adelante.